Bienvenidos, queridos amigos. Ay, me dio un gallito. Vean lo que acabo de conseguir. Hace rato dieron llaves y me gané esta cabeza de dragón que no sirve de nada. Pero bueno, bastantes avances. Tenemos eso de aquel lado, esto, ese narizón de allá. Y vamos a matar a este pequeño. Y bueno, ya hemos avanzado bastante. Cuando digo bastante, es bastante en la isla. Como pueden ver en el suelo, hay calabazas colocadas. ¿Por qué? Porque ya descubrí cómo hacer que las calabazas tengan iluminación. Yo recordaba que las calabazas antes, bueno, eso quiero recordar que eran en versiones muy anteriores, que las calabazas salían así directamente, entonces las podías iluminar. O sea, si le ponías, eso yo recuerdo, ¿no? Pero quizás esté mal. Pero antes no era necesario hacer esto con cada calabaza para poder iluminarla. O sea, directamente la podías iluminar. Ahora tienes que hacer esto para poder iluminar con las calabazas. Pero bueno, detalles más, detalles menos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, que es empezar a iluminar estas zonas de acá. Porque ya se está llenando de mobs todo el rato. Digo, en parte me beneficia que haya un poco de mobs. Porque así yo gano dinero. Me tuve que poner el trabajo del cazador para generar dinero con este chunk de slimes. Que, a ver, F3, creo que es. ¿No es cierto? Ok, perfecto. F3G. Como podemos ver, es el chunk. Rodeado, ¿por qué? Porque este chunk es de slimes. Me benefició mucho descubrir que había un chunk de slimes aquí. Ya que con el trabajo del cazador, cada que mato un slime, hay una probabilidad de que me dé. Bueno, me da dinero de fijo, pero hay una probabilidad de que me dé de 3 de dinero hasta creo que 15. Entonces, hay veces que me dan 12 de dinero y es una pasada. Porque si te sale un slime grande, con eso consigues. Puedes tener suerte y consigues 4 slimes medianos. Con 4 slimes medianos, son 4, 8, 12, 16 pequeños. Y pongámosle de 16 slimes pequeños, si lo multiplicas por 3, o sea, son 36 por 3, 18, son 48 de dinero aprox que ganas. Y eso digo aprox, porque puede que te den más. A ver, vamos a matar a este slime. Mira. Pum, a ver ese cuánto me da. 3, bueno, a ver. ¿Cuánto me da? Vean, ese también me dio 3. Repito, luego hay algunos que me llegan a dar Ay, perdón. Ay. Ah, perdón. Me llegan a dar más. Vean, este me dio 4. Hay algunos que me dan hasta 12. Y bueno, siguiendo con lo de la granja. Sí, como granja, podríamos llamarle granja de Stone. Ya la actualicé un poquito más. Ya hice todo. Este mecanismo creo que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Tanto este como ese. Y si no mal recuerdo, también parte de este. Pero ahorita ya lo llevé al nivel que requiero, ¿no? Que es todo esto, o sea, activar pistones así todo el rato, ¿no? No me genera lag, parece ser que sí está bien implementado el server, entonces no genera lag esto. Y como podemos ver, ahí se va, este lo empuja para allá, este lo empuja para arriba y ¡pum! Todo el rato. Obviamente llega aquí y como ya no hay más pistones arriba, pues se genera esa pared. Pero si estuvieran los pistones, los. Son. De largo son 11, ¿no? A ver, son 2, 4, 6. 8, 9, 10, 11, 12, son 13. Pero como empieza aquí, este lo va a subir. Bueno, este lo sube. Entonces empieza aquí. No es cierto, porque el último se va a quedar aquí. Entonces son 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, igual son aquí creo que nada más es un bloque de menos. O sea, son 10 hacia arriba. No es cierto, son 11, 12 hacia arriba. 12 hacia arriba, entonces esos 12 se van a venir hacia acá. Pero pues sale bastante costoso hacer eso. Al menos para mí, que soy una. Vean, tengo 115 de dinero. Vamos a ver cuánto me genera matar un slime grande. Vean, este me dio 4 slimes medianos. Tenía 115, ya tengo 127. Y ahí no me generó.
Todos no me generaron de a 4 mini slimes, pero ven, uy, uno 19. Bah, es, creo que es el primero que me genera 19. Ok, vean, tenía 115 y subí a 171. Ese es hiper genial. Con esto yo vengo, compro, literal, voy comprando de bloquecito en bloquecito de redstone, porque no tengo, no tengo dinero para poder comprar más. Este, ahorita lo que estoy haciendo es generar los pistones, ¿no? Primero vamos a comprar, son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pistones, 2, 4, 6, 8, 10, son 11 pistones, entonces ahí tengo 2, ya tengo, 9 de redstone aquí, con eso generamos 9 pistones, ven, ahí salió, acaba de salir otro, uf, vamos a matarlo, así todo el rato, todo el rato es estar viendo que sale algún slime y venir a matarlo. Ven, este nomás me genera 2 minis y 2 minis aquí. Me generó 2 medianos y los 2 medianos me generaron 2 minis cada quien, ¿no? Pero bueno, así vamos generando todo el rato este dinero, ¿no? Vale, vamos por acá. Es que estoy viendo que aquí aparece perfil 3, pero no sé, no estoy seguro porque ya no veo mi money. Este, ok, tengo 48.99. Ah, ok, entonces sí es este, sí. A ver, es que vi así como que muy poquito, por eso me saqué. ¡Holo! Vean, por eso es peligroso el slime grande. Vale, vamos a dejar que se acerque un poquito. Lo bueno de aquí es que aquí ya no pasa, entonces es así como que vale, lo reventamos y... Ah, ok, sí, va modificándose ahí el dinero que tenemos. Ok, se nos acaba de romper el hacha. Uno nos dio 9. Eso está genial, cuando te dan... Ese nos dio 13. O sea, cuando te dan más de uno, digo, más de 3, es genial, porque... O sea, de 3 en 3 está bien, porque... Vaya, se agradece bastante el generar dinero, pero cuando generas de a... De a 15 o así, pues la verdad que se agradece un poquito más, ¿no? Vamos a generar los... ¿Por qué nada más 6? Ok, nos hace falta madera. Por aquí tenía madera. Sí, dije, what the fuck, ¿por qué nada más 6? Ok, ya tenemos 9 pistones. Y nada más nos hacen falta otros 11 pistones. Los pistones es lo más barato de generar y colocar en esta parte de aquí, ¿no? Se colocan, luego se colocan los de arriba. Y una vez que coloquemos los de arriba, vamos a empezar a hacer nuevamente esto de aquí, que es un poquito repetitivo. Repite, redstone, repite, redstone. Todo, en teoría, todo se tiene que hacer como en la parte de acá abajo. Todo redstone, pero digo, todo repeaters y una línea de redstone. Pero la verdad que es más costoso hacer. What? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? La verdad que es más costoso hacer puro repeater. Y pues ahorita no contamos con la economía suficiente como para hacerlo de puros repeaters. Estamos de acuerdo, ¿no? Este, vamos a hacer algunas slabs de estas. Un poquito más. Por si acaso. Ahorita no contamos con la economía suficiente como para poder costearnos eso. Entonces, pues, ahorita de primero lo voy a dejar así. Después quizás lo corrija y lo arreglemos, ¿no? De mientras, pues se va a quedar así. Ahorita vamos. Lo malo que aquí como vas como que tipo shifteando, se hace lento esto. Ok, aquí voy a hacerlo de 2, ¿por qué? Porque la señal de redstone ya se está haciendo lenta, entonces aquí voy a poner un repeater y sacar señal de redstone hacia acá para conectar aquí. Aquí va a ir un repeater igual y va a sacar señal hacia todos lados, ¿ok? Esto, vaya, ya lo tengo pensado, ya sé cómo hacerlo. No me tengo que acercar tanto de aquel lado porque está muy oscuro y hay mucho mob hostil de aquel lado que de repente me sale, me aparece. Mientras a seguir generando aquí como se pueda, ir generando un poquito de dinero. Que repito, la verdad, vamos generando bastante, bastante bien. Vamos 130, o sea, uy, a la bestia. Lo peor es que es un... zombie enano, un zombie enano. Uy, me va a matar, 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 me va a matar.
Ok, casi me mata. Muere. Casi me mata. No puede ser que me asusté tanto por un pequeño zombie. Uf, estuvo cerca, ¿eh? Estuvo muy, 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 muy cerca. Vale. Lección aprendida. Tenemos que iluminar de aquel lado. Tengo que iluminar prácticamente. Tengo que iluminar prácticamente ya de aquel lado. Porque si no me estoy arriesgando mucho al no tener iluminado de aquel lado. De hecho, ahorita que me estoy acercando, lo más probable es que venga algún mob y me quiera pegar, me quiera golpear. Rápido, hacemos 5 calabazas. Ok, vamos a iluminar. Mira, quitamos este. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, bien. Bien, ahí medianamente iluminado. 1, 2, 3. Y este va por acá. Largo, perfecto. Vamos a matar a este. Y nada más compramos un bloquecito más de. Joder, ¿por qué rompo el suelo todo el rato? Lo bueno es que traigo bloques. Compramos un bloquito más de redstone y yo creo que lo dejamos por aquí. Ya les expliqué bastante lo que hemos avanzado hasta ahorita. O sea, sí hemos tenido un progreso bastante grande. También me conseguí unos shaders mejorcitos que los que tenía. No sé si lo han notado. Ok. ¿Por qué nada más 4? Ah, ok, no tengo suficiente piedra. Piedra quebrada. Por aquí no hay. Vale, vamos a picar un poquito aquí. Vamos a picar aquí. Entonces nada, se va a seguir generando. Entonces no afecta el romper así a lo bestia un poquito aquí esto. Vamos, vean, aquí empujan, prácticamente se empuja de todos lados la piedra, o sea. What, ¿otro zombie pequeño? Ok, ya alucino a los zombies pequeños, 9, tenemos 18. Son 11, si no estoy mal. 11, debería de ser de 13. No, sí, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 por 2, son 22. Tenemos 18 y 2, tenemos 20. Nos hacen falta dos pistones más para completar la segunda línea y empezar a. Lo malo también de aquí es que, un ejemplo, ahí se empiezan a generar mucho mob porque no tiene iluminación. Mucho mob se empieza a generar de aquel lado. Entonces tenemos que tener cuidado porque sí que nos hacen bastante daño. Estos, un ejemplo, estos slimes prácticamente no nos hacen nada de daño, casi. Pero lo que son arañas, arqueros, zombies no, porque son bastante lentos. Entonces, pero un arquero, una araña te hace mucho daño si no tienes armadura. Entonces, joder, me está pegando una maldita araña. Lo bueno es que ya se va a iluminar. Que de hecho, bueno, no, sí. Oh, sí, es cierto. Ya me puedo hacer una cama. Ya me puedo hacer una cama. Si no estoy mal, 1, 2, 3. Ok, a ver. Ok. ¿Dónde está? Acá está. Perfecto, ven. Ok, si muero respawneo aquí, pero si pongo is go voy allá arriba, ¿no? Porque si no, luego para subir va a ser un dolor de cabeza. Pero bueno, ya eso ya lo veremos despuesito. Nada más vamos a terminar colocando las calabazas estas que acaban de salir. Lo malo es que las arañas no se mueren con el sol. Entonces vamos a tener que venir acá. Pero vean, lo bueno es que cuando ya están bastante alejados los mobs, Ya no te persiguen. Entonces no tenemos problema con eso. Vale, vamos a hacer esto. Ok, sí tenía 1, 2, 3, 4. Sí tenía para hacer antorchas. No sé por qué no vi que podía hacerlas, pero bueno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3. Mira, con que iluminemos medianamente hasta acá, hasta esta zona de aquí, yo creo que ya con eso me doy por bien servido. Vamos a colocarle bloquecito aquí. Es que el colocar bloques ahí al lado también va a ser. Es bueno porque tenemos más espacio, pero es malo porque tenemos que más zona por iluminar. O sea, lead, tenemos que iluminar la orilla. Que no. No tenemos calabazas para iluminar ahorita, pero bueno. Creo que tengo más. Por acá guardé ahorita algo de stone, si no estoy mal. Aquí, algo de stone. Tengo bastante, vean. Doble slime gigantesco. Vale, matamos eso y ya terminamos por ahorita, ¿no? Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Ok, estoy colocando bloques aquí donde ahorita no debería. Mira, voy a dejar marcado dónde va a ir toda la iluminación. Para ya no estar ahorita perdiendo. Bueno, para ahorita no. Sino más al rato. O después estar perdiendo ahí el tiempo. Con esto. Vale, perfecto. Uno, dos. Uno, dos. Y sirve que tienen un poquito menos de zona para spawnear y para moverse los mobs. Porque no se caen directamente hacia un hueco. Entonces tendríamos un poquito más de probabilidad de que sean más lentos, ¿no? Vamos, si nos están persiguiendo. Por acá, esto por acá, vale, perfecto. Y ahora falta que nos lleguemos a caer, ¿no? No tengo hacha para matarlos, pero bueno, con un pico es más que suficiente. Ok, vale, me generó dos pequeños. Uy, uy, jo, vean, es lo malo, ¿eh? Que los grandes te hacen bastante daño también. Por eso es esta zona de aquí para resguardarme y no morir tan fácil. Ya que lo he muerto muchas veces, más de las que quisiera admitir, por slimes. O sea, muchas veces he muerto por. Joder, otra vez quito un bloque de esos. Muchas veces he muerto por slimes. Por aplastamiento de slime. He muerto muchas veces. Vean, ya generamos otra vez casi 100. Y con esto, pues, repito, vamos avanzando bastante, pero bastante, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Repito, ya después yo creo eso lo genero después. O sea, ya prácticamente ya tengo dos líneas más ahí. Me faltarían 2, 4, 6, 7 líneas más. Y con eso terminamos el generador de stone. Que en lo que tú estás acá entretenido, ¡pum! Volteas y ya se generó un bloque gigantesco de stone que puedes picar tranquilamente, ¿no? Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí por el momento. Ya después veremos qué otra granja voy a hacer. Voy a hacer una de calabazas un poquito más grande para la iluminación de varias zonas. Y bueno, lo dejamos por aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.